Estoy grabando, perfecto, para que en la noche esté publicada en el Classroom, como ustedes saben. Vamos a compartir pantalla, hijitos. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ya está, vamos a compartir pantalla. Vamos a, en primer lugar, vamos a activar nuestra pizarrita. Buenos días con todos, hijos. Muy buenos días con todos, bienvenidos. Hoy día estamos Buenos martes días, 20. profesor. Buenos días, hijito. Buenos días, mi estimado Ángel. Buenos días, hijito. Muy bien, vamos a compartir pantalla, hijitos. Ya está. Listo, ahora sí. Muy bien. Vamos ahora sí a empezar con la clase, hijitos míos. Ya está. Perfecto. Ya está. Listo. Muy bien. Hijitos, ahora sí, muchachos, vamos a empezar, hijitos, con alegría nuestro tema de hoy. Hoy día vamos a empezar, jóvenes, el tema número 4. Hijitos, vamos a empezar el tema número 4 con alegría, que es el tema multiplicación y división de números naturales. Hijitos, entonces todos con su guía, entramos a nuestra guía, el tema número 4, ¿sí? A ver, todos abrimos la guía. Tema. Buenos días, Priamo. Buenos días, hijito. Buenos días. Todos con el tema número 4, jóvenes, multiplicación y división en números naturales. ¿Sí? Todos con nuestra guía, repito, multiplicación y división en números naturales. Hijitos, muy bien. Bueno, ya saben las recomendaciones, hijos, televisores, radios apagaditos para evitar cualquier ruido, cualquier interferencia, hijito. Entonces, su televisor, su radio, hijitos, deben tenerlo, repito, apagadito para evitar cualquier tipo de interferencia. Hijito, sus celulares también ya saben, jóvenes, sus celulares hay que tenerlo pues a una distancia prudencial, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya inconvenientes en el Zoom, hijito, así que no se olvide, sus celulares manténganlo a una distancia prudencial, hijitos, ¿para qué? Para poder tener una clase en Zoom tranquila, sin inconvenientes en el audio y en el video, hijitos. Muy bien. Ya saben, hijitos, que cuando quieren participar, sus audios lo activan, ¿sí? Cuando yo los llame a participar, no se olviden, prendemos la cámara y también prendemos el audio, hijitos, ¿sí? Muy bien, ¿no? Ayer justo hemos tenido, les cuento, hemos tenido ayer en la mañana, o perdón, en la tarde, hemos tenido una reunión los profesores con el director, ¿no? Y nos han recomendado, pues, hijitos, tener los videos, las cámaras prendidas, ¿ya? Entonces, cuando yo los llame a participar, cuando yo los llame a participar, ¿no? Porque ustedes saben que yo siempre los llamo a que participen, ¿no? A que puedan dar su opinión, una respuesta de un ejercicio. Siempre, hijitos, prendemos la cámara y el audio. ¿Hijitos? Entonces, es una indicación que ayer el profesor Martín Mendoza, que es nuestro director, nos ha recomendado. Cuando participamos, prendemos la camarita y el audio. ¿Hijitos? Muy bien. Sigo. Ya saben, jóvenes, que el chat, hijitos míos, el chat lo usamos para hacer consultas o preguntas sobre el tema. Hijitos, entonces el chat es importante utilizarlo para hacer preguntas o consultas sobre el tema. Hijitos, ¿qué otra cosita? Ya he pasado lista. ¿Quiénes están ahorita en la clase? Son Luis Alvarado, está Príamo, está Ariana, Ángel Marín. Ahorita en mi clase está Luana, está Jeremías, Luciano, Tatiana, Leonardo, María Sofía y de Alessandro. Son los alumnitos que están ahorita en la clase. En total ahorita están 11 y yo los felicito a ustedes jóvenes por su puntualidad, ¿no? Están demostrando bastante puntualidad y créanme que yo los felicito porque eso demuestra que son alumnitos súper, súper responsables. Así que sigan así, hijitos, siempre puntuales. Hijitos, muy bien. Muy bien. Entrando Anderson Pascual y Ángel Nolasco. Ahí está. A ver, están entrando dos más. Está entrando Pascual. Y está entrando Nolasco. Ya, muy bien. Continuamos entonces con la clase. Muy bien, entonces continuamos con la clase. A ver, indicarles también. A ver, voy a apagar el audio. Ya. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, ¿qué más? La tarea de esta semana está acá. Acá está la tarea de esta semana, ¿sí? La tarea de esta semana está acá. Dice en el Classroom, tarea, tema 4, semana 1, ¿no? Tienen plazo hasta este domingo 25 de abril para hacer su tarea, ¿sí? No se olviden. Repito, la tarea, tema 4, semana 1, lo tienen acá.
Hijitos, acá está la tarea, sí, repito, tienen plazo hasta este domingo 25 de abril para hacer su tareita. Hijitos, muy bien. No se olviden, ¿ah? ¿Eh? Ya, es la penúltima tarea del bimestre, ¿no? Porque de acá a 2 semanas, jóvenes de cuarto grado A, de acá a 2 semanitas, se les va a tomar una pequeña pruebita, ¿no? De examen bimestral, hijitos, no se olviden, entonces. Repito, acá está la tarea del tema 4, semana 1, domingo 25 de abril, tienen plazo hasta este domingo para presentar su tareita, ¿sí? No se olviden. A ver, está entrando Neymar, vamos a admitirlo. Ahí está. Entonces, a ver, Luis Alvarado, hijito, lee lo que está en la pizarrita, por favor, todo. Ya. Presentación de la práctica domiciliaria. Tema 4, semana 1. Fecha de presentación máxima hasta el domingo 25 de abril. Buen día, profesor. Buenos días, buenos días. Entonces, hijitos, como dice Luis Alvarado, la fecha máxima de presentación de los trabajos del tema 4, semana 1, es hasta este domingo 25 de abril, ¿ya? Así que ahí está bien claro, ya estamos martes, ¿no? Tienen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo para hacer su tarea, hijitos. Así que, dime. Claro que sí, así es, sí, claro que sí, hijito, claro. Bien, entonces, ya lo leyó Luis, bastante claro, bastante preciso, ¿ya? Tienen plazo hasta este domingo para hacer su tarea, hijitos, muy bien. Ahí está, ¿no? Tienen plazo, ahí dice bien claro, hasta este domingo para hacer su tareita de aritmética, hijitos. A ver, le voy a pedir, a ver, a Príamo Godoy, Príamo, lee lo que está en la pizarrita, por favor, hijito, te lo pido. Sobre las tareas domiciliarias, 1. Deben enviarse según la fecha establecida de manera puntual, es decir, hasta el domingo 25 de abril. 2. Es necesario e imprescindible que se envíe el procedimiento de solución de la tarea, no solo marcar las claves o alternativas. Muchas gracias, Príamo. Muy, muy bien leído. Gracias, hijo. Muy bien leído. Entonces, jóvenes, Príamo acaba de leer bastante claro, bastante bien. Dos cosas, ¿no? Uno, ser puntuales en presentar sus tareas. Tienen plazo, en este caso, hasta el domingo 25. Hoy día estamos martes 20. Entonces, tienen bastante tiempo para presentar su tarea. Y dos, no se olviden, siempre es necesario. Entonces, a continuación, hijitos míos, les voy a hacer ver una pequeña tareita, ¿ya? Así que, perdón, un pequeño videito, ¿sí? Entonces, les voy a pedir mucha atención al video que van a ver, porque voy a hacer algunas preguntas al respecto, ¿sí? Entonces, les pido mucha atención. El tema de hoy, no se olviden, es el tema 4, multiplicación y división. Entonces, ahí ve el video. Ahí voy a activar el audio para que lo puedan escuchar. Ahí va. A la una. A las 2, a las 3. Atención con el video. Una hamburguesa por dos hamburguesas. ¡Ups! ¡Hola! ¿Sabías que multiplicar es una forma de sumar? Fíjate. Acabo de llegar del mercado y tengo una duda, Matías. ¿Tú crees que estas 8 cajas de hamburguesas que compré alcanzarán? Todo depende de la cantidad de niños que vengan a tu fiesta. ¿Ya sabes cuántos vienen? Sí, en total somos 30. ¿Y cuántas hamburguesas compraste en total? No lo sé. Quise calcularlo sola, pero no pude. Creo que para calcular la cantidad de hamburguesas que tienes en total, deberías hacer lo que vimos en la escuela usando los paquetes de cromos. ¿Lo recuerdas? Niños, ¿cómo pueden calcular la cantidad de cromos que hay dentro de estos 3 paquetes? Hay que leer cuántos cromos trae cada paquete y luego sumar esa cantidad 3 veces. Muy bien, Matías. Aquí dice que cada paquete trae 5 cromos. Yo ya lo calculé, maestra. En total hay 15 cromos. ¿Cómo lo resolviste, Maiko? Sumé 5 más 5 más 5 y me dio 15. Bien, ahora cambio la cantidad de paquetes y tengo 6. Tenemos que sumar el 5 6 veces. ¿Tú dices hacer una cuenta como esta? Sí,
y esa cuenta da 30 cromos. Los felicito a todos. Pero, ¿qué pasaría si les doy una caja que trae 25 paquetes de cromos? Tenemos que sumar, sumar, sumar 25 veces el mismo número y nos cansaremos un poco. Tienes razón, Matías. Es una cuenta muy larga. Por eso, vamos a aprender cómo podemos calcular cuántos cromos hay en total sin usar la suma. Utilizando la multiplicación, que es una operación más fácil que sumar muchas veces el mismo número. Recién, todos pudieron calcular que en 3 paquetes de cromos hay un total de 15. Y lo resolvieron sumando 5 más 5 más 5, que es igual a 15. Es decir, repitieron 3 veces el número 5. Después hicimos lo mismo, pero con 6 paquetes. Repetimos 6 veces el 5 y nos dio 30. Tienes razón, Lu. Y como en toda operación es necesario utilizar un signo, en este caso, el de la multiplicación, es el por. Y vamos a reemplazar la palabra veces por este signo por. Entonces, si tengo 25 paquetes de cromos y cada uno trae 5, tengo que hacer 25 y... eso da 125, ¿no? Sí, muy bien, Michael. Tengo que calcular cuántas hamburguesas hay en estas 8 cajas. ¿Y cuántas hamburguesas trae cada caja? Aquí dice que cada caja trae 4. ¿Y cuántos somos en total? Vienen todos. En total somos 30. Si compré 8 cajas y cada caja trae 4 hamburguesas, tendré 8 veces 4, es decir, 32. ¿Y entonces te alcanzan? ¡Me alcanzan! ¡Y me sobran 2! ¡Qué suerte! No tengo que ir a comprar otra caja. ¡Yo como las 2 que sobran! Suscríbete para seguir aprendiendo. Muy bien. Hemos visto este pequeño videíto y quiero preguntar a 2 alumnitos que han entendido del videíto. Y esos 2 alumnitos van a hacer... Primero voy a preguntar a Luis. Empecemos con Luis. Luis Alvarado, hijito, cuéntame, ¿qué has entendido, hijito, del video que has observado ahorita? Te escuchamos. Que multiplican, su maestra le dice que están ahí, y multiplicándolo, ahí ponen el número, hace como 5 por 3, 5 veces 3, y le salió 15. Ya, muy bien, gracias Luis. Neymar Flores, active su audio y su camarita, por favor. Neymar Flores, ¿está? Neymar. Profe, ¿puedo participar? Un ratito, Leonardito, claro que sí, solamente que estoy llamando ahorita a Neymar. ¿Neymar está? No está Neymar. A ver, Leonardo, te escucho. De que la niña estaba preocupada cuántas hamburguesas había comprado. Y la multiplicaron por 4 y le salieron 32 y sobraron 2. Ya, muy bien, gracias, mi estimado Leonardo. Muy bien, Leonardito, muy bien, gracias. A ver, voy a preguntar ahora a ver a Príamo Godoy. Príamo, activa todo, hijito. Muy bien, Leonardito. Sí, profesor. Cuéntame, Leonardito, con tus propias palabras, ¿qué has entendido del video que has visto, hijito? Profesor, se equivocó, yo soy Príamo. Ah, perdón, me corrijo. Príamo, dime, ¿qué has entendido, hijito? Príamo, te escucho. La multiplicación nos sirve para muchas cosas, hasta para multiplicar la comida que hay. Y la multiplicación también es la suma. Ya, muy bien, Príamo, gracias. Entonces, hijitos, gracias a Luis, a Príamo y a Leonardito. Entonces, jóvenes, como dice el videíto, ¿no? Esta niñita tenía dificultad para saber, ¿no? ¿Cuántas, digamos, hamburguesas tenía en su fiesta, ¿no? Porque ella había invitado... ¿A cuántas personas había invitado a la fiesta? 30. ¡École! Entonces, 30. Exacto. Entonces, esta niña había invitado a 30 y había comprado determinada cantidad de cajas, digamos, de hamburguesas, ¿no? Entonces, ella estaba preocupada si iba a alcanzar o no, ¿no? Y con el apoyo de su amiguito, de su colegio, con el apoyo del recuerdo de su clase de multiplicación de su colegio, se dio cuenta de que sí le iba a alcanzar porque recordó de que cada paquetito tenía 4.
Y al multiplicar 8 por 4, se dio cuenta. ¿Cuánto es 8 por 4, hijitos? 32. Correcto. Entonces, él se dio cuenta, excelente Luis, él se dio cuenta, o ella se dio cuenta de que sí le iba a alcanzar porque habían 30 personas en la fiesta y ella había comprado 32, ¿no? Inclusive al final el niño se alegra, ¿no? Dice, yo me comeré las dos que faltan, ¿no? Entonces, qué importante, hijitos, qué importante, por eso es multiplicar, ¿no? Saber la tabla, 4 por 2, 8, 3 por 7, 21, ¿no? 9 por 4, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, hijito, vamos a aprender bien, bien la técnica de la tabla de multiplicar y también vamos a aprender algunas cositas, algunas técnicas sencillas para multiplicar en forma más rápida y abreviada, ¿ya? Entonces, todos entonces abrimos nuestra guía, ¿sí? Estamos en el tema número 4, ¿ya? Muy bien, entonces, empezamos. Pregunta número 1. A ver, vamos a empezar con la pregunta número 1. A ver, jóvenes, voy a empezar yo con la primera multiplicación, pero primero voy a preguntar. Entonces, vamos a preguntar primero a Danuska Ariana Gómez. Arianita. A ver, estamos, mi estimado alumno, estamos en el tema número 4, ¿ya? Estamos en el tema número 4, estamos en la semana 1 de la videoconferencia en Zoom. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo ubicaste? Listo, lo ubicó. A ver, Ariana Gómez, hijita, vamos a hacer el ejercicio de la izquierda. No, Arianita. ¿Y Alessandro, lo encontraste? No. ¿Y Alessandro? Hijo, busca, abre tu guía de aritmética. El tema número 4. A ver, un ratito para explicarle. Entra, hijito, a tu guía de aritmética. Entra al tema número 4. ¿Sí? Busca el tema número 4 que dice multiplicación y división en N. Luego. Entra donde dice práctica en videoconferencia Zoom, semana 1. ¿Lo encontraste de Alessandro? ¿De Alessandro lo encontraste? Profe, lo estoy buscando. Ay, yo lo encontré. Listo. Mientras lo busca, lo encontró, voy a seguir con Ariana. Ariana, vamos a multiplicar. Arianita, 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Muy bien. Arianita, sigo contigo. 4 por 8. 32. ¿Cuánto llevo, Arianita? 3. 8, correcto, 3. Arianita, 6, o perdón, 4 por 6. 24. Más 3. 27. Arianita, esta sería la respuesta. Arianita, ¿cómo se lee esto de acá? Cuéntame. 2728. Muy bien. 2728. Muy bien. 28. Sería, por lo tanto, la alternativa B. Ahí está. Muy bien, Arianita. Te felicito. Entonces, la respuesta sería 2728. Muy bien, ya le coloqué su nota, Arianita. Entonces, ahora, jóvenes de cuarto A de primaria, vayan copiándole en su guía ese procedimiento que Arianita me ha explicado. Entonces, ahora ustedes en su guía me van a hacer la multiplicación de la derecha y me lo van a enviar al chat privado, ¿sí? Entonces, voy a contar hasta 3 para activar el chat privado. A la 1, a las 2, a las 3. A ver, voy a activar el chat privado para que me envíen su respuesta de la derecha. A ver, envíenme su respuesta de la derecha, a ver cuánto sale esa multiplicación. A ver, vamos a ver cuánto sale esa multiplicación, a ver. Envíenme su respuesta de la derecha, hijitos, a ver. Profe, todos. Es larga. Sí, claro que sí, es un poquito larga, pero es fácil. Es fácil. Es un poquito larga, claro que sí, pero es súper sencilla.
Pero profesor, ya lo envié. Ya, ahorita lo reviso, claro que sí, ahorita lo reviso. Ahorita lo voy a revisar, que lo hago yo acá, para que ustedes también lo puedan revisar, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien, a ver, vamos a revisar, tengo dos respuestas. A ver, muy bien. Ángel Nolasco, muy bien. Neymar Flores, muy bien. Tatiana Torres, muy bien, Tatianita Torres. ¿Quién más? No sé. ¿Cuál? ¿El azul le tenemos que enviar? No, no, el de la derecha. El de la derecha, Leonardo. O sea, el naranjita, porque el azul ya lo hemos hecho. El naranjita, he dicho. Ya. A ver, ¿quién más? A ver. De Alessandro López, muy bien. No va la coma, no va. Ya, la coma no va. O el punto no vaya. Muy bien. Príamo Godoy, muy bien. ¿Quién más? A ver. El profesor, esto se lo envió. Ya. A ver. Príamo, muy bien. Luciano Terán, muy bien. Inténtalo, Christopher, inténtalo. Yo sé que sabes, Christopher, inténtalo. Ya, inténtalo. Yo sé que acá todos saben multiplicar. Kimberly Ruiz, muy bien. Anderson Pascual, muy bien, hijo. Ya, profesor. Ya, Arianita, ya, hijita, gracias por avisarme, Arianita. Se va a poner pronto bien, no te preocupes, Arianita, créeme que se va a poner pronto bien, hijita, no te preocupes, Arianita. Va bien, yo te felicito, Arianita, por estar acá, de verdad que sí, Arianita. Muy bien. Luis Alvarado, muy bien. Leonardo Velázquez, muy bien, hijito. A ver, voy a esperar 20 segunditos más. A ver. A ver, vamos a esperar a ver 20 segunditos más. De repente alguien más me envía su respuesta. Yo estoy seguro que acá todos saben multiplicar, por eso estoy haciendo un breve repaso de las multiplicaciones, ¿no? Con una cifra, con dos cifras. Christopher Vázquez, hay un pequeño error. Muy bien. Angie Cifuentes, correcto. Muy bien. ¿Alguien más? 10 segundos más, a ver, de repente alguien lo hace. A ver, faltan enviar varios alumnitos, falta enviar Danuska, falta enviar Alejandra, falta enviar Luana, falta enviar María Sofía y Christopher Vázquez. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Nadie más. A ver, lo hacemos conmigo. Vamos a hacerlo conmigo. Desactivo el chat. A ver, jóvenes. Acá es saber la tabla, ¿no? Es importante saber la tabla de multiplicar, ¿no? Si hacemos lo que hicimos con sus compañeros, el primer ejercicio, yo dije, ¿no? 4 por 2, 8. Ahí está. Ahí voy a apagar el audio. Hay alguien que está con el audio prendido. Vamos a apagar el audio. Ahí está. Sigo. 4 por 2, 8. 4 por 8, 32, y llevo 3. 4 por 6, 24, y 24 más 3, 27, ¿no? Y yo les dije que este número, la alternativa correcta era la B, y si quiero, ¿no? Le añado cómo se lee, ¿no? Se lee 2728. Ahí está, 28. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el de la derecha. Primero, empiezo multiplicando el 3. Entonces, para eso voy a preguntar a Alejandra Jara. Alejandra, prende tu audio y tu micrófono y tu video, por favor, Alejandrita.
Sí, profesor. Alejandra, empezamos contigo, Alejandra. Alejandrita, vamos a multiplicar primero el 3. Ayúdame. 3 por 7. 21. Llevo, ¿cuánto llevo? Alejandro, no apagues tu audio porque si no, no te voy a poder escuchar. ¿Cuánto llevo? 2. 2. Alejandra, tú misma. 3 por 0. 5. No. 0. 3 por 0. 0. Más 2. 2. 2, correcto. Alejandra, no apagues tu audio, déjalo prendidito. Alejandra, ahora, 3 por 8. 24. Correcto, muy bien. Hasta ahí, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. Entonces, ahorita hemos multiplicado junto con Alejandra el 3. Ahora vamos a multiplicar el 5, este 5 de acá. A ver, y para eso voy a preguntarle a Ángel Marín. Ángel, activa tu audio y tu cámara, por favor. Profesor. Ángel, vamos a multiplicar ahora el 5. Ayúdame, Ángel. 5 por 7. 35. 35. ¿Cuánto llevo, hijo? 3. 3. Ángel, 5 por 0. 0. Más 3. 3. Correcto. Ángel, ¿cuánto es Ángel? 5 por 8. ¿Qué, profesor? Es que lo escucho entrecortado. Ahora sí, yo te escucho fuerte y claro, hijito. Hijito, ¿cuánto es 5 por 8? 40. Correcto, muy bien. Yo sí te escucho muy bien, ¿eh? 40. A veces puede ser, hijito, tu internet. No hay problema. Seguimos. Entonces, Ángel me acaba de calcular esa respuesta, ¿no? Ahí está. Muy bien, Angelito. Entonces, jóvenes, ahora lo que tengo que hacer yo es sumar, ¿no? Vamos ahora a sumar. ¿Sí? Esto de acá se suma. A ver, y para eso voy a preguntarle a Ángel Nolasco. Ángel, activa tu audio y tu cámara, por favor. Sí, profe. Sí, Ángel. La mía está activada, profe. Sí, correcto. Ángel, tú sabes que este 1 se baja. Ángel, sí. Ayúdame. 2 más 5. 7. 4 más 3. 7. 2 más 0. 2. Y este 4, tú sabes, hijo, que lo bajo. Ángel, ¿cómo se lee este número, hijo? 42.771. Muy bien, 42.000, muy bien, ¿eh? Apúntenle en su guía, en su cuadernito, en su guía. 771. Ahí está, bien claro. Muy bien. Entonces, hijitos, de esa manera, jóvenes, yo estoy resolviendo la pregunta que ven en la pizarra, ¿no? La alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Se entendió, muchachos, cómo se hace la pregunta número 1? ¿Cómo se hace la multiplicación, hijito? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, mientras terminan de copiar, quiero decir algo importante. A ver, hay alumnos que recién están ingresando a la clase, ya van a ser las 8. La clase no empieza a las 8, la clase empieza a las 7:30. Hay alumnos que todavía siguen ingresando. A ver, hay que ser bastante más puntual, ¿eh? La clase no empieza a las 7, a las 8, empieza a 7:30. Miren, ahorita son, según mi reloj, 8. Profe, profe. Y todavía, dime. He ingresado tarde porque mi internet estaba fallando. Ya, ya de falta de puntualidad, ya. Entonces, miren, yo ya hice el 1 ya. Yo ya terminé el 1 ya. Entonces, jóvenes. Profesor, ya, profe. Vale, ya, dime. He ingresado bien, he ingresado puntual, pero mi línea se está saliendo. Ya, no hay problema. No hay problema, ¿no? Como digo, yo comprendo a veces cuando el internet está fallando, ¿no? Pero, no, me refiero, hoy día han llegado tarde hasta ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos han llegado tarde. Y todavía siguen entrando algunos alumnos. Entonces, hijitos, la clase no empieza a las 8, la clase empieza a 7:30. Y el consejo es para todos, ¿ya? Entonces, por favor, lleguen temprano, ¿ah?
y todavía faltan algunos alumnos, todavía no ingresan. Entonces, por favor, empiecen temprano. Yo he estado acá 7:28, ¿no? Yo he estado acá 7:28, 2 minutos antes de la clase, y he empezado la clase con 7 alumnitos, y ustedes son 22. Entonces, por favor, entre temprano, ¿ya? La clase es 7:30, yo empiezo con los que estén, así haya uno. Así haya uno, yo empiezo la clase, por respeto a ese alumnito que ha entrado temprano, ¿ya? Entonces, por favor, entren temprano, ¿sí? A ver, es un consejo que les doy a todos, ¿eh? Sobre todo a aquellos que han llegado tarde, ¿ya? Llegar temprano. Puntualidad. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces, hacemos la pregunta número 2. Ahí va. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí va la pregunta 2. A ver, jóvenes. Les voy a enseñar ahora 5 propiedades que no quiero que lo copien. No lo copien porque eso está en su guía. Entonces, les voy a enseñar 5 propiedades de la multiplicación. A ver. La primera propiedad, jóvenes de cuarto A, es la propiedad conmutativa. ¿Sí? ¿En qué consiste la propiedad conmutativa de la multiplicación? Escuchen, en que el orden de los factores no altera el producto o no altera la multiplicación. ¿Sí? Repito. El orden de los factores no altera el producto. Y le voy a poner 2 ejemplos. Primer ejemplo. Le voy a poner 4 por 8 es igual a 8 por 2. O perdón, a 8 por 4. Repito. 4 por 8 es igual a 8 por 4. Lo único que he hecho acá es cambiar de lugar, ¿no? 4 por 8, 32. 8 por 4, 32. O sea, lo único que he hecho es cambiarles de lugar, pero la respuesta a la multiplicación sigue siendo la misma. Cuando ustedes vean que los números solamente cambian de lugar, esa es una propiedad conmutativa, ¿sí? Repito, cuando los números solamente cambian de lugar, ¿no? Es una propiedad conmutativa. Otro ejemplo, les pongo otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, se me ocurre, 7 por 9 es igual a 9 por 7. Lo único que estoy haciendo es, son los mismos números, pero lo estoy cambiando de lugar. Cuando yo lo cambio de lugar, es una propiedad conmutativa. Y miren, lo demuestra, 7 por 9 es 63 y 9 por 7 es 63. O sea, obtengo la misma respuesta, pero lo único que he hecho es los números los he cambiado de lugar, pero la respuesta es la misma. ¿Dijito? Entonces, esa es la propiedad conmutativa. 2. ¿Cuándo es la propiedad asociativa? Es la propiedad asociativa cuando se cambia el lugar de los paréntesis. Miren, ¿eh? Les voy a enseñar. Cuando se cambia el lugar de los paréntesis. Por ejemplo, le voy a poner 2 ejemplos. Primer ejemplo. Yo digo, 4 por 8 por 2 es igual 4 por 8 por 2. Otro ejemplo. 1 por 3 por 6. 1 por 3 por 6. Si ustedes observan, son los mismos números. Pero miren, voy a cambiar el lugar de los paréntesis. Miren, acá voy a colocar paréntesis. Y acá, entre el 4 y el 8. Y acá voy a colocar entre el 8 y el 2. Miren, lo único que he hecho es cambiar el lugar de los paréntesis. Es lo único que he hecho. Y miren, ¿ah? miren, lo vamos a hacer. ¿Ah? Vamos a hacerlo. 4 por 8, 32. Bajo el 2. Ahora multiplico el paréntesis. 8 por 2, 16. Y lo multiplico por el 4. Hijitos, 32 por 2 es 64. Y 4 por 16 también es 64. Entonces, mira, ve, me ha salido la misma respuesta. Entonces, ¿cuándo es la propiedad asociativa? Es propiedad asociativa, hijitos, cuando lo único que hago es cambiar de lugar los paréntesis.
pero la respuesta sigue siendo la misma, ¿sí? Les pongo otro ejemplo, miren, otro ejemplo. Acá los paréntesis van a estar entre el 3 y el 6, y acá entre el 1 y el 3. Miren, ¿eh? Miren. A ver, profesor, resuélvalo. 3 por 6, 18. Por 1. Y luego, miren acá, 1 por 18 es 18. Ahora, miren acá. 1 por 3 es 3. Y 3 por 6 es 18. Entonces, hijitos, lo único que he hecho acá, jóvenes, es cambiar de lugar los paréntesis. Cuando ustedes vean un ejercicio donde se cambia de lugar los paréntesis, es propiedad asociativa. ¿Hijitos? Tercera propiedad, propiedad del elemento neutro de la multiplicación. Profesor, ¿cuándo es elemento neutro? Facilito, cuando lo multiplico por uno. ¿Sí? Por ejemplo, miren, voy a poner varios ejemplos. Voy a poner varios ejemplos, ¿ah? ¿Eh? Miren. Se me ocurre, ¿ah? ¿Eh? Miren, voy a poner varios ejemplos. Atención. Por ejemplo, si al 4 lo multiplico por 1, jóvenes, una preguntita, ¿cuánto es 4 por 1? 4. 4. Miren, ¿ah? Jóvenes, ¿cuánto es 5 por 1? 5. 5. Hijitos, ¿cuánto es 1 por 8? 8. ¿Cuánto es 1 por 13? 13. 13. Entonces, hijitos, cuando ustedes vean que a cualquier número, al 4, al 5, al 8 o al 13 o a cualquiera se le multiplica por 1, y la respuesta siempre va a ser el mismo número, entonces estoy aplicando el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, repito, cuando a cualquier número se le multiplica por 1, estamos aplicando la tercera propiedad que se llama la propiedad del elemento neutro de la multiplicación. Pero cuando yo a ese mismo número lo multiplico por 0, ya no se llama elemento neutro, sino se llama elemento absorbente de la multiplicación. ¿Sí? Por ejemplo, 4. Miren. Ejemplo. Voy a colocar ejemplos. Miren. Si yo lo multiplico ahora por el 0, a todos por el 0, por el 0, por el 0. A ver, voy a preguntar a todo el salón. 4 por 0. 0. 5 por 0. 0. 0. 0 por 13. 0. Entonces, hijitos, cuando ustedes vean que a un número se le multiplica por 0, es la propiedad del elemento absorbente de la multiplicación. Entonces, facilito, voy a apagar el audio, él está con el micrófono prendido. Vamos a apagar los audios, ahora sí. Entonces, en resumen, cuando ustedes vean que se está multiplicando un número por 1, se está aplicando la propiedad del elemento neutro. Pero cuando se está multiplicando por 0, se está aplicando la propiedad del elemento absorbente. ¿Hijitos? Muy bien. Quinta propiedad, la propiedad distributiva. Atención, hay distributiva de la suma y hay distributiva de la resta. A ver, les voy a enseñar la propiedad distributiva de la suma. Miren cómo se hace. Por ejemplo, yo multiplico 5 por, se me ocurre, 4 más 2. Entonces, ¿cómo se hace? Miren, ¿cuándo es propiedad distributiva de la suma? Miren cómo se hace. Primero multiplico el 5 por el 4. Entonces, acá coloco 5 por 4. Y este signo más lo coloco acá. Profesor. Dime. ¿Puedo ir al baño? Ya, no te demores. Y luego multiplico el 5 con el 2. Ahí está, miren, multiplico el 5 con el 2. Repito, miren, siguen entrando y es tarde, ya son más de las 8. Son 8 y 15 y siguen entrando muy tarde. Voy a tener que hablar con su... ¿Su tutor? ¿Quién es su tutor? Disculpe. Profesor Rubén Serrano. Voy a hablar con el profesor Rubéncito, porque de verdad hoy día han llegado varios alumnos tarde
Voy a hablar con Rubéncito. Hay varios alumnos que han llegado tarde hoy día a la clase. Voy a hablar con Rubén para... que les diga, hable con sus papitos, hoy día me parece raro. En primer lugar, 5 por 4, ¿sí? Más 5 por 2, y miren, 5 por 4, 20, más 5 por 2, 10, y si yo sumo esto, esto es 30, ¿sí? Acá también, miren, 5 por 4 más 2, 6, y 5 por 6, 30, entonces, miren cómo se aplica la propiedad distributiva de la suma. Profesor, a ver, haga un ejemplo de propiedad distributiva de la resta. Lo hago. Miren, por ejemplo, se me ocurre a 7. Le voy a colocar acá 5 de la resta menos, se me ocurre, 3. Entonces, ¿cómo se hace? Miren, facilito. Primero multiplico 7 por 5. Ahí está, 7 por 2. Y luego multiplico 7 por 3. Ahí está, coloco 7 por 3. Ahí está. Entonces, miren, lo hago junto con ustedes. 7 por 5, 35. Menos 7 por 3, 21. 35 menos 21 es 14. ¿Sí? Acá también lo puedo hacer, miren. 7 por 5 menos 3, 2. Y 5 por 7, 14. Entonces, jóvenes, en resumen, hay 5 propiedades de la multiplicación. Les repaso. ¿Cuándo es la propiedad 1 conmutativa? Es conmutativa cuando el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Lo único que hago es cambiar el orden de los números y el resultado es el mismo. Esa es propiedad conmutativa. ¿Cuándo es propiedad asociativa? Es propiedad asociativa cuando el que cambia de lugar son los parentes. Entonces, cuando ustedes vean el ejercicio, donde los parentes se han cambiado de lugar, propiedad 3, cuando ustedes vean que un número se multiplica por el 1, es propiedad del elemento neutro. No se olviden. Cuando se multiplica por el 0, se llama propiedad del elemento absorbente. Y cuando ustedes vean que hay una suma o una resta y se está distribuyendo, así como lo he hecho acá, es una propiedad distributiva, ¿sí? Hay distributiva de la suma y hay distributiva de la resta. Entonces, hijitos, ahí les he enseñado a ustedes las 5 propiedades de la multiplicación. Repito, la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, cuando se multiplica por 1, el elemento absorbente, cuando se multiplica por 0, y la propiedad distributiva que hay de la suma y de la resta. Hasta acá. ¿Alguna duda, hijitos míos de cuarto A? ¿Se entendió las 5 propiedades? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, como profesor, se ha entendido, dime. Una pregunta. Claro. ¿Los demás signos también tienen propiedades? No, no necesariamente, mi estimado Ángel, no necesariamente, porque se pudo usar paréntesis, se pudo usar corchetes, se pudo usar llaves. Más allá del signo, mi estimado Angelito, puede ser llaves, puede ser paréntesis, puede ser corchetes, eso es lo de menos. Hijitos, no hay, respecto a tu pregunta específica, te respondo, no es que con otros signos hay otras propiedades. Hijito, ¿sí? Ok, profesor. Muy bien, entonces... Lo que sí quiero que les quede claro, jóvenes de cuarto A, son estas 5 propiedades. Repito, conmutativa, cuando los números se mueven de lugar. Asociativa, cuando los paréntesis se mueven de lugar. Elemento neutro, cuando se multiplica, no se olviden, por 1. Elemento absorbente, cuando se multiplica por el 0. Y distributiva, ya saben, hay distributiva de la suma y de la resta. Entonces, muy bien. Vamos a hacer ahora la pregunta 2. A ver, yo voy a hacer la A, voy a hacer la D y voy a hacer la H. Y luego voy a preguntar a ustedes lo demás. Dice, voy a colocar C
si la propiedad es conmutativa. Voy a colocar A si la propiedad es asociativa. Voy a colocar N si la propiedad es del elemento neutro. Voy a colocar la B labial si la propiedad es elemento absorbente. Y voy a colocar D si es distributivo. ¿Sí? A ver. Yo voy a hacer la A, la D y la H. La A. Profesor. Dime, Adrián. Ya hice todo. Ya un ratito. Voy a explicar primero para todos y luego voy a llamar uno por uno. A ver. La A, como está multiplicado por el 1, es propiedad del elemento neutro. Por lo tanto, es la letra N. Ahí está. La letra B, la letra D, esta letra, la letra D, miren, se están moviendo los paréntesis, miren. Todo es multiplicación y se están moviendo los paréntesis. Entonces, como he movido los paréntesis, es una propiedad asociativa. Entonces, es la letra A. Y finalmente, la H dice 9 por 12 es igual a 12 por 9. Ah, mírenme, los números se han movido. Entonces, esa es una propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, he hecho la A, he hecho la D y he hecho la H. Ahora voy a preguntar, ahora sí. Luis Alberto Núñez, active su audio y su cámara. Profesor. Luis Alberto Núñez. ¿Está Luis Alberto Núñez? Sí, profesor. A ver, Luis Alberto Núñez, cuénteme usted. La letra B, ¿qué propiedad será? Asociativa no puede ser porque los paréntesis no se están moviendo. Entonces, no puede ser asociativa. Distributiva. Porque los paréntesis... ¡Correcto! Entonces, ¿qué letra le coloco, Luis? La D. Correcto. Es más, es distributiva, y si quiere lo pongo acá entre paréntesis, es distributiva de la suma. Muy bien, excelente, Luis, porque acá hay una suma, ¿no? Y estoy multiplicando 4 por 3 y luego 4 por 6. Dime, Luana. No la entiendo tanto. ¿Qué no entiendes, hijita? Lo que estamos haciendo. A ver, lo que he enseñado Luanita ahorita son las 5 propiedades, ¿sí? He enseñado Luanita las 5 propiedades. He enseñado la propiedad conmutativa, ¿no? He enseñado la propiedad asociativa, ¿sí? Entonces, Luanita, a ver, te explico, paso por paso. Luanita, ¿cuándo es propiedad? A ver, te explico. Luanita, ¿cuándo es propiedad conmutativa? Yo dije que era propiedad conmutativa cuando... A ver, voy a explicar para que me entiendas, Luana. La A, por ejemplo, Luanita, la letra A, es la propiedad del elemento neutro. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando el número por 1. ¿Me entendiste, Luanita, por qué es del elemento neutro? Luana, ¿me entendiste? Sí. Ah, entonces, esta propiedad, Luanita, es del elemento neutro. Porque lo estoy multiplicando por 1, ¿no? Lo expliqué hace un ratito, ¿no? Todo número que se multiplica por 1 es propiedad del elemento neutro. ¿Qué más dije, Luanita? Si estuviste atenta, estoy seguro que vas a responder. ¿Cómo se llamaba, Luanita, la propiedad cuando se movían los paréntesis? ¿Cómo se llamaba, Luanita? Paréntesis. Sí. Yo expliqué varias veces... Ahí había una propiedad donde los paréntesis se movían de lugar. ¿Cómo se llama esa propiedad, Luanita? De repente no has estado atenta, Luanita. A ver, ¿quién me dice del salón cómo se llama esa propiedad donde se mueven los paréntesis? Yo, profe. ¡Exacto! Yo, profe. ¿Cómo se llama? Dígame, ¿cómo se llama? Asociativa. Así es, muy bien, asociativa. Claro que sí, muy bien. Entonces, Luanita, se llama la propiedad asociativa, por eso coloco la letra A. Jóvenes, miren la H. ¿Y cómo se llama, hijitos, la propiedad cuando los numeritos cambian de lugar? ¿Cómo se llama? Conmutativa. Conmutativa. Así es. Entonces, Luanita, ¿sí? Hasta ahorita hemos visto propiedad del elemento neutro, propiedad asociativa y propiedad conmutativa. Ahora, yo le pregunté a tu compañero Luis Núñez, la letra B, ¿no? La letra B yo dije que había
una propiedad de la suma y una propiedad de la resta, y se llamaba distributiva, ¿no? ¿Y qué hacía la distributiva, Luana y Aula? Yo decía, ¿no? 4 por 3, acá está, más 4 por 6, acá está, ¿no? Entonces, cuando yo distribuyo con las... Anderson. Sí, profesor. Anderson, tú. Anderson, la letra C. Tengo 9 por 0, es igual a 0. Anderson, ¿cómo se llama esa propiedad donde a cualquier número lo multiplico por 0? Elemento absorbente. Muy bien. ¿Qué letra le coloco? La B. Muy bien, Anderson. Excelente. Gracias, Anderson. Ahora voy a hacer la letra E. Y para eso le voy a preguntar a justo Natsumi Pérez. Natsumi, active su audio y su cámara. Natsumi. Profesor. Natsumi, escucha, mijita. Prende tu camarita, Natsumi. Profesor, mi cámara está mal. ¿Le has avisado a tu profesor, Rubén, que tu camarita está mal? Sí, sí, le he avisado. A ver, voy a hablar con el profesor Rubén, que tú le has avisado. A ver, procuren, hijitos, por favor, arreglar su cámara, ¿ya? Ayer hemos tenido reunión los profesores de primaria con el director en la tarde hasta la noche, créanme que sí. Nos han indicado que es necesario que aprendan su cámara, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen su camarita malogradita o desconfigurada, les voy a pedir hablar con papito, con mamita, para que la camarita les arregle, hijitos. Recuerden que también ya se acercan los exámenes bimestrales y es obligatorio prender las cámaras, ¿sí? Por orden de dirección, no por mi orden, no, sino por dirección. Entonces, hijitos, Natsumi, ahí en casita, procurar arreglar la cámara. ¿Ya, Natsumi? Ok, profesor. Muy bien. A ver, ya, hijito, ya, muy bien. A ver, Luanita, ¿puede, Mape, active su cámara y su audio? Sí, profesor. Luanita, vamos a hacer la E. Luanita, ¿cómo se llama la propiedad, lo acaba de decir Anderson, donde un número se multiplica por cero? Anderson lo dijo hace un ratito, hace dos minutos. ¿Cómo se llama la propiedad, Luanita, donde a cualquier número se multiplica por cero y resulta cero? ¿Cómo se llama esa propiedad? Anderson lo dijo hace dos minutos. ¿Cómo se llama la propiedad, Luanita, donde a cualquier número se multiplica por cero y resulta siempre cero? Anderson, en la C lo dijo, en la C participó muy bien. ¿Cómo se llama la propiedad, Luanita? A ver, ¿quién le ayuda a Luanita? ¿Cómo se llama la propiedad? Elemento absorbente. Así es, es la letra B labial, Luanita, es del elemento absorbente, es la B labial, ¿sí? Entonces, Luanita, cuando tú veas un número multiplicado por el cero y que resulta cero, es propiedad del elemento absorbente, ¿sí? Muy bien, voy a preguntar ahora a Adrián Reina. Adrián, activa tu cámara y tu audio, por favor. ¿Adrián? ¿Está Adrián Reina? Adrián, hijo, la letra F. Muy bien. Adriancito, muy bien. Adrián, ¿activa tu camarita, hijito? Activada. Ah, ya, perfecto. Sí, sí te veo ahora. Adrián, la F, mira, dice 7 por paréntesis 14 menos 10 es igual a 7 por 14 menos 7 por 10. ¿Qué propiedad será, Adrián? ¿La asociativa? No, no es asociativa. ¿Sabes por qué no es asociativa? Porque los paréntesis no se están moviendo. Ahí los paréntesis no se mueven, entonces no es asociativa. ¿Qué propiedad será si no es asociativa? Inclusive acá hay una resta de... ¿Distribuida? Distributiva, correcto. ¿Qué letra será, Adrián? La D. Correcto. Entonces, y es más, es una distributiva de la resta.
Porque miren, acá tengo una resta. Entonces, acá será 7 por 14 menos 7 por 10. Entonces, es distributiva de la resta. Muy bien. Vayan copiándole su guía. Ahora voy a preguntar a Jeremías Ruiz. Jeremías, activa tu cámara y tu audio, por favor. Sí, profesor. Jeremías, hijito, vamos a multiplicar, vamos a hacer la G. Jeremías, acuérdate de lo que expliqué. 7 por 1 es igual a 7. Jeremías, ¿cómo se llama la propiedad donde yo multiplico a un número por 1 y resulta el mismo número? ¿Cómo se llama? Elemento neutro. Correcto. ¿Qué letra será? La N. Muy bien, Jeremías. Excelente. Muy bien. Ahora voy a preguntar a Angie Cifuentes. Angie, activa tu audio y tu cámara. Profesor. Angie, vamos a hacer ahora la I. Angie, tengo 5 por paréntesis, 8 por 10 paréntesis, es igual paréntesis, 5 por 8 paréntesis por 10. Angie, los paréntesis se han movido. ¿Qué propiedad será? Propiedad asociativa. Correcto, asociativa. ¿Qué letra será, Angie? Angie, ¿qué letra será? Correcto, la A, correcto, porque los paréntesis se han movido. Muy bien, Angie, gracias. Luciano Terán, Luciano, activa tu audio y tu camarita, hijo. Lucianito Terán está. Luciano Terán está. No, no está Luciano Terán. Entonces voy a preguntar a Tatiana Torres. ¿Tatiana Torres está? Sí, profesor. Tatianita, la letra J. Dice, 1 por 21 es igual a 21. Tatianita, ¿cómo se llama la propiedad donde yo multiplico por 1? Neutro. ¿Qué letra será? N. Muy bien. Entonces, hijitos, gracias, Tatianita. Entonces, hijitos, como ven, es facilito. Acabamos de hacer la pregunta número 2. ¿Se entendió la 2, hijitos míos de cuarto A? ¿Se entendió la 2? Sí, profesor. Papayita, sencillo, ¿no? Entonces, hemos aprendido, hijitos, acabamos de aprender las 5 propiedades. La conmutativa, la asociativa, la del elemento neutro, la del elemento absorbente y la propiedad distributiva. Ya saben, ¿no? Hay distributiva de la suma y hay distributiva de la resta. ¿Se entendió, hijitos, la pregunta número 2? ¿Se entendió, hijitos míos de cuarto A? ¿Se entendió las 5 propiedades? Sí, profesor. Como ven, facilito, recontra papayita, nada difícil, ¿sí? Muy bien, ¿puedo pasar a la 3? ¿Sí, hijito? ¿Puedo pasar a la 3? ¿Sí, hijito? ¿Puedo pasar a la 3? Listo, entonces, paso a la 3. Muy bien, paso a la 3. A la 1, a las 2, a las 3. Paso a la 3, ahí va. A ver, les voy a enseñar ahora una técnica para multiplicar un número cualquiera por otro terminado en cero. A ver, yo voy a hacer dos 1, ejercicios. 1, miren, escuchen. Yo lo voy a enseñar, miren. Voy a hacer... El primero, miren, tengo 5 ejercicios. Atención. Agarro el 12 y lo voy a multiplicar por este 1. Jóvenes, si yo multiplico 12 por 1, y lo puedo hacer acá, 12 por 1 es 12. Entonces, acá coloco el 12, y como acá hay dos ceros, estos dos ceros lo coloco acá. Y listo, eso es todo, güey. Facilito. ¿Sí? Repito, ¿eh? repito, de repente alguien no me entendió. Otra vez, lo repito. Vamos a multiplicar 12 por 100. ¿Qué se hace? Atención. Me olvido por un ratito de los ceros, y solamente multiplico el 12 por el 1. Y lo puedo hacer acá en una hojita aparte. 12 por 1, ustedes saben que es 12. Entonces, este 12 lo coloco acá. Y como hay dos ceros acá, coloco los dos ceros acá, de frente. Entonces, la respuesta sería 1200, ¿sí? A ver, voy a hacer el 4.
Miren, hago lo mismo. Miren, me olvido por un ratito me voy a olvidar de los ceros. Entonces, voy a multiplicar solamente el 84 por el 3. Miren, a ver, voy a multiplicar 84 por 3. A ver, voy a preguntar a María Sofía Villanueva. María Sofía, activa tu audijita y tu cámara. María Sofía, activa tu camarita y tu audio. Listo. María Sofía, ayúdame. 4 por 3. ¿Qué dijo, profesor? 4 por 3. 4 por 3, ¿no? Sí, o 3 por 4, es lo mismo. ¿3 por 4? 12. 12. ¿Cuánto llevo? Llevo 1. 1. María Sofía, 3 por 8. 3 por 8. Sí. 3 por 8, 24. Más 1. 25. Correcto. Entonces, miren, ¿eh? Gracias, María Sofía. Entonces, al multiplicar 84 por 3 me sale 252. Pero luego agrego estos tres ceritos, lo agrego de frente. Entonces acá agrego 1, 2 y 3. Entonces la respuesta de multiplicar 84 por 3.000 me sale 252.000. Entonces, jóvenes, de esa manera yo voy a multiplicar más facilito, ¿sí? A ver, voy a preguntar ahora a de Alessandro López. De Alessandro, activa tu audio, por favor. Profe. Y tu cámara. De Alessandro, muy bien. De Alessandro, me vas a ayudar ahora tú, hijito. Vamos a multiplicar contigo, hijo, vamos a multiplicar la 2. A ver, la 2. De Alessandro, primero vamos a multiplicar 25 por 6. A ver, lo voy a hacer aparte contigo. A ver, de Alessandro, ayúdame. 25 por 6. De Alessandro, 5 por 6. 5 por 6, 30. ¿Cuánto llevo? Llevo 3. 6 por 2. 12. ¿Más 3? 15. Correcto, 15. Entonces, hijito, esta respuesta que me ha salido 150, lo coloco acá, ahí está, 150. ¿Sí? Jóvenes, y estos dos ceros, lo coloco acá. Ahí está, mírenme. Listo. Mírenme. Entonces, la respuesta sería 15.000. Esa, hijito, sería la respuesta, ¿no? La respuesta, hijito, sería 15.000. ¿Sí? Muy bien. Ahora hago la 3. Y para eso le voy a preguntar a Christopher Vázquez. Christopher, active su audio y su cámara, por favor. Christopher Vázquez, ¿está? Sí, profesor. Christopher Vázquez, listo. Christopher, no te veo, hijito, no te veo. No te veo, hijito. No te veo en tu pantalla. Christopher, no te veo, hijo. Christopher, creo que has utilizado, un filtro. Christopher, no te veo, hijito, tu rostro. Espera, yo te lo conecto la cámara. A ver, hijitos, conecten su camarita. A ver. Por favor. Ahí está, ahora sí. Gracias, Christopher. Perfecto, ahora sí te veo. Entonces, hijitos, muy bien. Christopher, ayúdame. Vamos a hacer, hijito, la 3. Entonces, Christopher, para hacer la 3, Christopher, vamos a multiplicar el 65 por el 3. A ver, Christopher, ¿me vas a ayudar? Vamos a multiplicar acá 65 por 3. Christopher, ayúdame. ¿5 por 3? 5 por 3 sería 20. No, 5 por 3 no es 20. Christopher, activa todo, hijito, no la apagues. No, yo ya terminé todo. Un ratito, de Alessandro, estamos con Christopher para que él también aprenda. Christopher, 5 por 3. 15. Claro, 15, correcto, llevo 1. Christopher, 3 por 6. 3 por 6 sería 25. No, no es 25. Christopher, no la apagues todo, hijito. ¿Cuánto es 3 por 6, hijo? 18. Claro, más 1. Más 1 sería 19.
Correcto. Gracias, Christopher. Entonces, hijitos, acá coloco 195, ¿no? 195, ¿sí? Y, jóvenes, estos dos ceros, lo coloco acá. Entonces, hijitos, la respuesta sería 19.500. ¿Hijitos? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta. Dime, Luana. ¿Puedo decir los cinco? ¿Ya? A ver, ya, correcto, muy bien. A ver, Luanita, a ver, ya está bien. Luanita, la 5. A ver, Luanita, vamos a multiplicar. Luanita, pero te ayudo. Vamos a multiplicar primero 25 por 6. Luanita, ¿cuánto es 25 por 6? A ver, te ayudo, Luanita, yo te guío. Luanita, 6 por 5. Vuelvo ya. 25. No. Luana, 6 por 5. 30. Llevo 3. Luana, 6 por 2. 6 por 2, Luana. 6 por 2. 2 por 6, ¿cuánto es? A ver, Luanita, 6 por 2 o 2 por 6? 12. Luana, 12. Luana, 12 más. Profesor. Profesor. Sí, más 3. Luana, préndelo tu audio. 12 más 3, hija. 15. 15, correcto. Entonces, hijos, 25 por 6 me sale 150. Y les acabo de decir, hijitos, que estos dos ceros lo agrego, ¿no? Entonces, la respuesta sería 15.000. ¿Hijitos? Sí, entonces, jóvenes, de esta manera, hijitos, de una manera abreviada, rápida, multiplico cualquier número por cualquier otro número que tenga ceros, hijitos. Entonces, hasta acá, hijitos de cuarto A. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Dime. ¿En millones también se puede multiplicar? Claro, así es. Claro que sí, Luis, sí. Un consejo para todos, y es un consejo sano para todos, ¿eh? Practiquen siempre la multiplicación, la tabla, ¿no? Practiquen la tabla, ¿sí? 2 por 6, 4 por 8, 9 por 5, ¿sí? Necesario practicar la tabla, ¿sí? La tabla, hijitos, la matemática, la aritmética es como una plantita. Tiene, a ver, voy a apagar el audio, escucho bullita. A ver, voy a apagar el audio, hay bullita. A ver. Decía que la matemática es como una plantita, ¿no? Tiene una raíz, tiene un tallo, tiene flores, tiene frutos, tiene hojas, tiene ramas. La matemática, su raíz es la multiplicación, la división, la suma y la resta. Por eso que estamos empezando las clases con suma, resta, multiplicación y división. O sea, nosotros, hijitos, no podemos aprender fracciones, no podemos aprender números decimales, no podemos aprender... No podemos aprender múltiplos y divisores, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, fracciones decimales... qué sé yo, eso no podemos aprender, es que 4 por 8, 32, 2 por 6, 12, 3 por 8, 24, 9 por 7, 63, o sea, es obligatorio aprender la tabla, y para eso hay que practicar, ¿ya? Dime, de Alessandro, ¿alguna duda? Profe, yo ya hice la número 4, todo. Ya, un ratito, sí, esta me parece bien, solo que quería, aprovechando el contexto, expresarles ese consejo, ¿no? Practiquen la tabla, hijitos, porque si no, si tenemos dificultades en la tabla de multiplicar, también vamos a tener dificultades para dividir. Entonces yo les pido la tabla, eso es clave, sabe la tabla, ¿ya? Entonces en casita en la tarde, practiquen la tabla, con papá, con mamá, ¿ya? Con el hermano mayor, hijitos. Muy bien, entonces
¿Ya lo copiaron la 3, hijito? Profesor. ¿Ya lo copiaron la 3, sí? Profesor. Dime. Disculpe por salir, más que mi internet está Dime, mal. Dime, te escucho. Desde una semana mi internet ya está mal. Ya, no te preocupes. Ya, hijito, no te preocupes, ocurre. Ocurre, hijito, yo te entiendo, no te preocupes, Luciano, gracias más bien por avisarme. Gracias, hijito, por avisarme, ¿sí? Muy bien. Creo que Angie también quería preguntarme. Angie, ¿alguna pregunta? No, profesor, solo decía que ya he terminado. Ah, ya, perfecto. Muy bien. ¿Estás, hijitos? 4. Perfecto. Sí, un ratito, vamos con calma. Bien. A continuación les voy a hacer ver un pequeño video, ¿sí? Entonces, mucha atención, por favor, para ver el video, que voy a hacer preguntas sobre el mismo, ¿sí? A ver. Voy a activar el audio para que lo puedan escuchar. Atención, ahí ve el video. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí ve el video. Mucha atención que voy a... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una operación matemática muy sencilla, pero muy importante. Hoy vamos a conocer la multiplicación. Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número. Y el signo de la multiplicación es este. Sí, sí, como una X. Si viéramos esta multiplicación, 2 por 3, lo que tendríamos que hacer es sumar el número 2 tres veces, así. 2 más 2 más 2, que es igual a 6. O sea que 2 por 3 es igual a 6. ¡Fácil, a que sí! Saber multiplicar es importantísimo para la vida en general. Vamos a imaginar que queremos comprar 4 juguetes y que cada juguete cuesta 2 monedas. ¿Cuántas monedas tenemos que llevar a la tienda para poder comprar los 4 juguetes? Muy fácil. Sería escribir 2, que son las monedas que cuesta cada juguete, por 4, que son los juguetes que queremos comprar. Esto significa que tenemos que sumar 4 veces el número 2. 2 monedas de un juguete, más 2 monedas de otro juguete, más 2 de otro, más 2 de otro, da como resultado 8. Necesitaríamos 8 monedas para poder comprar los 4 juguetes. Los números que aparecen en la multiplicación se llaman factores. El 2 y el 4 de esta multiplicación son los factores y el resultado de la operación se llama producto. O sea que el 8 es el producto de esta multiplicación. Fácil, ¿no? Un truco muy importante que tenéis que conocer es que da igual multiplicar 2 por 4 que 4 por 2. El resultado es el mismo. Vamos a comprobarlo. Ya sabemos que 2 por 4 es sumar 4 veces el número 2 y que el resultado es 8. Vamos a ver ahora 4 por 2. Tendríamos que sumar el número 4 2 veces. 4 más 4 es 8, igual que cuando hemos multiplicado 2 por 4. Esta es la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto. 5 por 3 es 15, lo mismo que 3 por 5, que también da 15. ¡Fácil, eh! Bueno, ya conocéis lo más importante de la multiplicación. Ahora, tenéis que aprenderos las tablas de multiplicar, para no tener que sumar tanto y que os resulte más fácil. ¡Adiós, amigos multiplicadores! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Miren, la señorita del video al final da una recomendación muy importante, ¿no? Es necesario que se aprenda la tabla de multiplicar, ¿no? Ella misma lo dice como consejo y tiene toda la razón. Es necesario que aprendamos la tabla de multiplicar, ¿no? Y ese aprendizaje ya lo hace cada uno en su casita, ¿no? Cada uno con el apoyo de su papá, de su mamita, tiene que aprender bien, 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 bien. Christopher Vázquez, apaga tu audio, hijo. Tiene que aprender bien, 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 bien,
la tabla de multiplicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, hijitos, qué importante por eso es aprender la tabla, ¿no? Dime de Alessandro, te escucho. Dime de Alessandro, levantaste la mano, dime. Ah, no, profe, se le levanta sin querer. Ah, ya. Christopher Vázquez, levantaste la mano, dime. Profesor, profesor, a mí me enseñaba eso en mi otro colegio. Te escucho. A mí me enseñaba. Ah, ya, me parece muy bien, me parece muy bien. Yo ya lo vi. Ya, me parece excelente. Lo importante, como siempre digo, es aprendérselo bien la tabla de multiplicar, hijitos. Muy bien. Muy bien. A ver, hijitos, vamos a hacer ahora la multiplicación por el 11. A ver, por favor, ya lo he hecho completo. A ver, ya un ratito. Voy a enseñarlo primero, para que todos aprendan, ¿sí? A ver, mucha atención. A ver, ahora sí. Jóvenes, vamos a aprender una técnica muy sencilla para multiplicar por 11, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir, hijitos, mucha atención, pero mucha atención a este ejercicio, porque es muy importante, ¿sí? Muy importante aprender. A ver, vamos a suponer que yo tengo, a ver, yo voy a colocar dos ejemplos. Vamos a multiplicar, por ejemplo, se me ocurre 32, perdón, acá. Voy a multiplicar 32, lo voy a multiplicar por el 11. ¿Ya? Y luego, se me ocurre, voy a multiplicar, 94 por 11. Entonces, quiero que estén atentos a lo que voy a hacer. Y por favor, muy atentos a lo que voy a explicar, porque es muy fácil. Hay una técnica muy sencilla para multiplicar por 11. ¿Qué dice? Dice así, por favor, mucha atención. No se distraigan, no estén... Luanita, apaga tu audio, hijita, está prendida tu audio, tu sonido. Muy bien, gracias, Luana. Un favorcito, no estén, lo digo como amigo, no estén jugando con su audio, prendiendo, apagando. ¿Saben por qué? Porque puede originar que su audio se malogre. ¿Sí? Dos, porque se distraen. ¿Hijitos? Entonces, eviten, hijitos, dejen los audios apagaditos, ya cuando quieren participar lo prenden. Pero es un consejo, déjenlo de estar prendiendo, apagando, porque yo veo que hay alumnos que están haciendo eso. Al final, al estar jugando, se va a malograr su audio. Y dos, se distraen, ¿sí? Porque están con el dedito ahí presionando, entonces se distraen, ¿sí? Entonces, atiendan, ¿sí? Déjenlo ahí su audio tranquilo, que no le va a pasar nada, hijitos. Entonces, jóvenes, voy a multiplicar 32 por 11. Miren, ¿qué se hace? Dice, si yo sumo estos dos números, si yo lo sumo y me resulta hasta 9, entonces, esa suma lo coloco al medio. Repito, ¿eh? Si estos dos números, a ver, lo voy a repetir para si alguien no me entendió. A ver, estos dos números los sumo. Mira, los sumo. Y al sumarlo, me sale 5. Como me sale 5, lo coloco al medio. ¿Sí? Lo coloco al medio. ¿Sí? Y este 3 lo coloco a la izquierda del 5 y este 2 lo coloco a la derecha del 5. Y listo, eso es todo. 32 por 11 es 352. ¿Sí? Repito, ¿eh? Repito nuevamente. Repito, de repente alguien no entendió. Repito, ¿eh? Voy a repetir. Vamos a multiplicar 32 por 11. Repito. Paso número 1, lo sumo. Al sumar, esto resulta 5. Como ese 5 es menor que 10, entonces ese 5 lo coloco acá. ¿Sí? Porque es menor que 10. Lo coloco a la izquierda y este 3 lo coloco, y este 2 lo coloco a la derecha. Ahí está. Ah, perdón, acá es 2. Listo. ¿Sí? Entonces repito, ¿ah? El resultado lo coloco al medio, el 3 lo coloco a la izquierda y el 2 lo coloco a la derecha. ¿Otro ejemplo, profesor? Ah, ya. Miren, otro ejemplo. ¿Eh? Voy a poner otro ejemplo.
se me ocurre 54 por 11. Miren, ah, miren cómo se hace, 54 por 11. Ahí está. ¿Qué se hace? Estos dos los sumo. 5 más 4, 9. Es 9, ¿ah? Como el resultado es de una sola cifra, porque el resultado es de una sola cifra, como es 9, este 9 lo coloco al medio, ¿sí? Y este 5 lo coloco a la izquierda y este 4 lo coloco a la derecha. Ahí está. Entonces, entonces lo he multiplicado en forma rapidita, ¿ves? 54 por 11 es 594, ¿sí? Pero profesor, ¿qué pasa si yo multiplico, se me ocurre, ¿ah? 67 por 11. A ver, vamos a ver cómo se haría. Observen, ¿no? Miren, se hace así. A ver, se hace así, ¿eh? Estos dos los sumo. Pero al sumar, me sale 13. Ah, ya no me sale de una sola cifra, me sale 13. Entonces, como me sale 13, este 3 lo coloco al medio. ¿Sí? Ojo, este 3 lo coloco al medio, ¿sí? Y el 1, este 1 de acá, este 1, le agrego al de acá, al de la izquierda. Y yo digo... Por favor. Ya, yo digo, 6 más 1 es 7. Y este 7 de acá, lo coloco acá a la derecha, ¿sí? Entonces, hijitos... De esa manera yo multiplico 67 por 11. Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo, profesor. Otro ejemplo. ¿Ah? Voy a multiplicar 84 por 11. Otro ejemplo. Estoy colocando varios ejemplos. A ver, ¿cómo se hace? Paso 1, lo sumo. 8 más 4, 12. Ah, me ha salido 12. Entonces, como me ha salido de dos cifras, este 2 lo coloco al medio. ¿Sí? Y a este 8... A este 8 le sumo 1. 8 más 1, 9. Y a este 4 lo coloco de frente acá. ¿Sí, hijitos? Entonces, hijitos, les estoy enseñando cómo se multiplica un número por 11. ¿Sí? A ver, yo voy a hacer... Yo voy a hacer este de acá. A ver, voy a hacer estos dos. Paso número 1. Atención, paso número 1. Sumo. No, el de acá no. A ver, primero voy a hacer, mejor para que me entiendan, voy a hacer el segundo y el tercero. A ver, el segundo, voy a hacer el segundo y el tercero, sí. A ver, paso número 1. Sumo las dos cifras. Sumo 6 más 3, 9. 6 más 3 es 9. Como tiene una sola cifra, el 9 tiene una sola cifra, lo coloco acá. Ahí está el 9, miren. Y... Este 6 lo coloco a la izquierda y este 3 lo coloco a la derecha. Y eso es todo. La respuesta sería 693. Ahora voy a hacer el otro. 28 por 11, ¿qué hago? Lo sumo. 2 más 8 es 10. Ojo, 2 más 8 es 10. Este 0 de acá lo coloco al medio. Sí, ahí está, lo coloco al medio. ¿Sí? Y este 2. Le sumo un hito. Este 2 le sumo 1. 2 más 1 es 3. Hijitos. Y este 8 de acá. Este 8 de acá. Lo coloco de frente acá. ¿Se entendió cómo se hace la multiplicación por 11, hijitos? ¿Se entendió cómo se hace la multiplicación por 11? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Ninguna duda, profesor. Sí, profesor. A ver, entonces, como se ha entendido, voy a preguntar. A ver, vamos a empezar por Luis Alvarado. Luis. Activa todo, viejito. Ya, Luis, activa todo. A ver, Luis, lo voy a hacer contigo. Luis, vamos a multiplicar, Luis, 19 por 11. Luis, tú sabes que el primer paso es sumar. Sí. Luis, ayúdame. ¿Cuánto es 1 más 9? 10. 10. Entonces, hijo, lo voy a poner de color azulito. 10. Luis, una preguntita. ¿Qué hago con este 0 de acá? Lo pongo al medio. Correcto, lo pongo al medio. Luis, otra preguntita. ¿Qué hago con este 1 de acá? Lo pongo a la izquierda. No. Como me ha salido 10,
Como la respuesta me ha salido de dos cifras, a este 1 de acá le sumo 1. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? ¿Cuánto es 1 más? ¿Profe? ¿Más 1, Luis? ¿Qué, profe? 1 más 1. 2. 2. Este 2 va acá. ¿Sí? El 2 va ahí. Sí. Luis, una preguntita. ¿Y qué hago con este 9? Lo pongo a la derecha. Correcto. Muy bien. Esta es la respuesta. Muy bien, Luis. Perfecto. Ahora sí. A ver, ahora voy a preguntar a... Neymar tiene problemas con su internet. Príamo Godoy. Príamo, active su audio y su cámara. Ya, profesor. Príamo, vamos a multiplicar ahora 5. No, 52 por 11. Príamo, 5 más 8. 13. 13. El 3 lo pongo en el medio. Ya, correcto. El 3 lo pongo al medio. Príamo, tú mismo. ¿Qué hago? Mira, me ha salido 13, me ha salido un número de dos cifras. Príamo, ¿qué hago con este 5? Lo sumo con el 1. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. 6. Príamo, ¿y qué hago con este 8 de acá? Lo paso a la derecha. Correcto. Muy bien. Excelente. Gracias, Príamo. 38. Correcto, Príamo. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar 11 por 70. 11 por 70 es como si fuera 70 por 11. ¿Sí? Esto es jóvenes. A ver, Príamo tiene inconvenientes con su internet. Está fallando su internet de Príamo. Perdón, de Neymar. A ver. Vamos a multiplicar 11 por 70. A ver. Y le voy a preguntar a Ariana Gómez. Arianita, activa tu audio, hijita. Profesor. Arianita. Lo primero que hacemos es sumar. Arianita, ¿cuánto es 7 más 0? 7. 7. Arianita, ¿qué hago con este 7? Lo pongo en medio. Correcto. Arianita, otra preguntita. Como me ha salido de una sola cifra, ¿qué hago con este 7 de acá? Lo pongo a la izquierda. ¿Y qué hago con este 0 de acá? A la derecha. Correcto. ¿Y se acabó? Eso es todo, hijitos. Miren, una técnica recontra sencilla para multiplicar un número de dos cifras por 11. ¿Se entendió, hijitos, cómo se hace? ¿Se entendió, hijitos? Sí, ¿se entendió? Facilito. Recontra papayita. ¿Hijitos? Muy bien, hijitos. Entonces, como ustedes observan, es recontra papayita cómo se multiplica un número de dos cifras por 11. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió cómo se hace un número de dos cifras por 11? ¿Se entendió? A ver, quisiera que me confirmen. ¿Se entendió o alguna duda? Ninguna, profesor. Se entendió, profesor. Perfecto. Listo. Muy bien. Viejitos, entonces, como se ha entendido, vamos a hacer ahora la pregunta número 5. A ver, hacemos la pregunta 5. ¿Ah? A la 1, a las 2, a las 3. A ver, hacemos la pregunta 5. Neymar está con problemas en su internet. A ver, dice, resuelve las siguientes divisiones exactas identificando el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. A ver, yo voy a hacer la primera y luego ustedes van a hacer la segunda y la tercera. A ver, yo voy a hacer la primera. Vamos a dividir 315 entre 5. A ver, yo voy a hacer la primerita por ser la primera justamente. A ver, atención. Si quiero dividir 315 entre 5, primero agarro dos cifras. 31 entre 5, 6. 6 por 5, 30. Ahí está. Luego lo resto, ¿no? 31 menos 30 es 1. ¿Sí? Bajo el 5. 15 entre 5 es 3. 3 por 5 es 15. Y luego resto, ¿no? 15 menos 15, 0. Es 0. Ahí está, 0. Entonces, jóvenes, la división ya está hecha. Entonces, ¿qué hago? Vamos a identificar el dividendo.
El dividendo se representa con la letra D mayúscula. Entonces, este vendría a ser el dividendo. El dividendo vendría a ser el número 315. Entonces, acá le pongo dividendo 315. Ahí está. Colóquelo en su guía. 315. Listo. El 5, este 5, vendría a ser el divisor, que se representa con la letra D minúscula. Entonces, el 5 viene a ser el divisor. Acá está el 5, el divisor. Ahí está. El 63, este de acá, vendría a ser el cociente, que se representa con una letra Q, el cociente. Entonces, 63 vendría a ser el cociente. Y finalmente, hijitos míos, este 0 vendría a ser el residuo. ¿Sí? Profesor. Entonces, dime, Leonardito, te escucho. ¿Puedo ir al baño? Anda rapidito, hijito, claro que sí, claro que sí. Entonces, hijitos, como el residuo me ha salido 0, como el residuo me ha salido 0, por lo tanto, es una división exacta. Apúntenlo en su guía. Repito, como el residuo me ha salido 0, es una división exacta. Entonces, jóvenes, ustedes, hijitos míos de cuarto A, tienen que saber identificar bien cuál es su dividendo, cuál es su divisor, cuál es su cociente. Y cuál es su residuo, ¿sí? Repito, el dividendo se representa con, sí, repito, recalco, residuo, resalto. El dividendo con D mayúscula, ahí está. El divisor con D minúscula, el divisor con D minúscula. El cociente con Q minúscula y el residuo con R minúscula. Entonces, de esta manera, hijitos míos de quinto, de cuarto grado A, podemos identificar con mucha claridad dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Se entendió, hijitos míos, cómo se hace la pregunta 5? ¿Se entendió, sí, hijitos? Profesor, la última es extracto. Extracto. No se ve bien, se ve borroso. Profesor. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió, hijitos? ¿Se entendió? ¿Se entendió, hijitos? Habla de cuarto A, ¿se entendió? Profesor, ya desarrollé todo. A ver, entonces, a ver, voy a hacer la siguiente pregunta con la ayuda de ustedes. A ver, voy a preguntar. Vamos a dividir 1799. Lo voy a dividir entre 7. A ver, pero voy a hacerlo con la ayuda de ustedes. A ver, voy a preguntar a Alejandra Jara. Alejandrita Jara, activa su audio y su micrófono y su video, por favor. Alejandrita está. Alejandrita, perfecto. Alejandrita, ayúdame. Prende tu audio, Alejandrita, préndelo tu audio. Listo. ¿Sí? Alejandrita, ayúdame. 17 entre 7. 2. 2 por 7. 14. 17 menos 14. 3. Muy bien, gracias, Alejandra. Ahora voy a preguntar a Ángel Marín. Ángel, activa tu audio y tu cámara, hijo. Profesor. Ángel, bajo el 9. Ángel, ¿cuánto es 39 entre 7? 39 entre 7. No me acuerdo. A ver, Ángel, ¿qué número multiplicado por 7 da 39? ¿O se acerca a 39? Importante, cinco. Correcto, hay que repasar la tabla. Ángel, 5 por 7. 35. Ángel, restamos. 35, perdón. 39 menos 35, hijo. 4. Correcto, gracias, Ángel. Ahora voy a preguntar a Ángel Nolasco. Ángel Nolasco, activa tu cámara y tu audio, hijito. Profe, mi cámara está activada. Perfecto, excelente. Ángel, bajamos ahora el 9. Angelito, ayúdame. 49 entre 7, Ángel Nolasco. Dime cuánto es, hijito. Correcto. 7 por 7, hijo. 49. Correcto, hijo. Correcto. Muy bien, Ángel. Jóvenes, gracias, Ángel. Jóvenes,
Entonces, ahora nos queda identificar quién es el dividendo, quién es el divisor, quién es el cociente, quién es el residuo. Jóvenes, el dividendo es el de acá. Profe, yo me sé todo. El dividendo... Vamos a preguntar a ver a Luis Núñez. Luis, activa todo, hijito. Luis Núñez, activa todo audio y tu cámara. Luis. Luis. El dividendo, Luis, vale 1799. Luis, una preguntita. ¿Cuánto, Luis, es el divisor, hijo? El divisor es 7. Correcto. El divisor es 7. Correcto. Muy bien. Un poquito de bullita, un poquito de silencio en las casitas, no se olviden. Muy bien. Gracias, Luis. Ahora voy a preguntar a Anderson Soto, Anderson Pascual. Anderson, activa todo, dígito. Anderson Pascual, ¿está? Anderson. Profe, ¿me puede preguntar a mí? Un ratito. ¿Qué ha pasado? Anderson está, no está Anderson, uy, no está. A ver, un ratito, déjame ver si está Anderson, denme 10 segunditos para ver si está. Déjame ver Anderson si está, denme 10 segunditos, voy a verificar si está Anderson. A ver dónde está Anderson, que no lo veo. Anderson Pascual, ¿me escucha? Sí, profesor. Está acá, pero... Anderson, prende tu cámara, hijo. Ya, profesor. Prende tu cámara, Anderson. Profesor. Anderson, sigue apagado, prende tu camarita. Profesor, me aparece una notificación de Warren, algo de inglés, cuando prendo mi cámara. Anderson, no te entiendo. ¿Qué te aparece? Profesor, está acá, aparece como una notificación, pero no es de prender cámara, Anderson, es otra. Cuando prendo mi cámara, no me Anderson, en la tardecita, Anderson, escúchame. Anderson, ¿qué? Escúchame, hijita, en la tardecita, ¿ay? Dile a tu papito o a Mateo, a ver un ratito, estoy explicando. Anderson, en la tardecita, dile a Mateo o a tu papito que te ayude a configurar tu cámara. ¿Hijito? ¿Sí? Ya, profesor. Ya, muy bien, ya. Procuren siempre, hijitos, sí, obligatorio, ya saben, no por mí, sino por dirección. Su cámara tiene que estar prendidito, ya, hijitos. Muy bien, ya, yo estoy seguro que Anderson lo va a arreglar, ya, muy bien. A ver, entonces voy a preguntar a Naxumi Pérez. Naxumi. Dígame, profesor. Naxumi Pérez. Naxumi, prende tu cámara, hija. Profesor, ya se olvidó. Naxumi, prende tu cámara, hijita. Profesor, mi cámara está mal. Naxumi, la misma recomendación que le he dado a Mateo. Por favor, procuren arreglar sus cámaras, hijitos. ¿Sí? Hijitos, procuren. Profesor. Claro, pero... A ver, un ratito de Alessandro, un ratito estamos conversando con Naxumi. Naxumi, hijita, procura ahí en casita arreglar tu camarita. ¿Y así, Naxumi, hijita? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces voy a preguntar a Luana. Luana Puemape, active su cámara y su audio, hijita. Profesor, mi cámara está prendida. Luanita. Sí. Correcto. Luanita, en el ejercicio, ¿cuál es el cociente? La del número 2. ¿La del número 2? No entiendo. ¿Cómo así? O sea... En este ejercicio que estoy haciendo acá al medio, donde está el cursor, ¿cuál es el cociente? El dividendo es 1799. El divisor es 7. ¿Cuál será el cociente, Luana? ¿El 7? No, el 7 es el divisor. Lo acabo de decir hace un ratito. A ver, ¿cuál será el cociente, Luanita? El 1799. No, el 1799 es el dividendo. A ver, vamos a preguntar a Adrián Reina, si hablan un montón, yo no los escucho. A ver, Adrián Reina, active su audio. Profesor. Adrián, ¿cuál será el cociente? El cociente. Ya sé cuál es, profesor.
A ver, dime, Christopher, ¿cuál es el cociente? 257. Claro, el cociente es el de acá, ¿no? Es 257. Muy bien, Christopher. Muy bien. El cociente es 257. Muy bien, Christopher. Excelente. Ahora voy a preguntar a... Muy bien, Christopher. Voy a preguntar ahora a Jeremías Ruiz. Jeremías. Jeremías. Jeremías, una preguntita para ti solito. ¿Y cuál es el residuo? El residuo es cero. Muy bien, el residuo es cero. Muy bien, Jeremías. Jeremías está atento. Muy bien, el cero. Entonces, como es cero, es una división exacta. Ahí está. Muy bien, listo. Facilito. Es el otro. Bien, ahora vamos a hacer el último. 1584 entre 3. Y para eso le voy a preguntar a... ¿Qué dice el otro? Preguntarle a... Ya un ratito. Angie Cifuentes. Angie, activa tu digita y tu cámara. Angie. Listo. Angie, tú solita. Angie, 15 entre 3. 15 entre 3, 5. 5 por 3. 5 por 3, 15. ¿15 menos 15? Cero. Muy bien, gracias Angie. Coloco acá una rayita que significa el cero. Muy bien, ahora voy a preguntar a... ¿Cuál es el residuo? Un ratito, Christopher, un ratito, estoy por parte. Voy a preguntar ahora a Luciano Terán. Luciano, activa su hijito. Luciano, ¿me escucha? Sí, profesor. Listo, Luciano, bajo el 8. Luciano, 8 entre 3. 8 entre 3, profesor, o un número que se acerque, que se acerque a restar a 8. Así es, correcto. 8 entre 3, ¿cuánto es? 2 por 3. 6. 8 menos 6. 2. Muy bien, gracias, Luciano. Muy bien, ¿eh? Voy a preguntar ahora a Tatiana Torres. Muy bien, Lucianito. Tatiana Torres. Aquí, profesor. Tatianita, tú sabes, Tatianita, que el 4 lo bajo. Tatianita, ¿cuánto es 24 entre 3? 8. 8 por 3. 24. 24 menos 24. 0. Muy bien, Tatianita, gracias. Ahora voy a preguntar a Leonardo Velázquez. Leonardo Velázquez, active su audio. Profesor, Leonardo, todo, Leonardo, una pregunta. A ver, hijitos, a ver, hemos quedado al empezar la clase que hay que mantener el orden. Hay compañeritos que están hablando encima del otro compañerito, ¿ya? Entonces hay que mantener el orden, ¿sí? Hay que mantener la educación que hemos aprendido en casita, ¿ya? Si nosotros hablamos encima del compañero, ni yo los puedo escuchar a ustedes, ni puedo escuchar a su compañero. Entonces hay que mostrar siempre educación en el aula, ¿sí? Muy bien, gracias a todos. Profesor, ¿puedo ir al baño? Anda, dime de Alessandro. ¿Puedo ir al baño? Ya terminé. Anda, hijo, anda. Dime de Alessandro. Profesor, ¿y el cuestionario? Sí, un ratito, todavía no acabo el ejercicio, ¿sí? A ver, voy a acabar el ejercicio, le pregunté a Leonardo Velázquez. Leonardo, active su audio. Profesor. Leonardito, ¿cuál es el dividendo en esta división? ¿Cuál es el dividendo? 1584. Muy bien. Leonardito, gracias. Entonces, el dividendo es 1584. Gracias, Leonardito. Voy a preguntar ahora a María Sofía Villanueva. María Sofía, ¿cuál es el divisor? ¿El divisor? Sí. 3. Correcto. Gracias, María Sofía. El divisor es 3. Tienes razón. Ahora voy a preguntar a de Alessandro López. De Alessandro, ¿cuál es el cociente? ¿Qué, profe? ¿Cuál es el cociente? 528. Correcto. El cociente es 528. Ahora voy a preguntar a Christopher Vázquez. Christopher, ¿cuál es el residuo? El residuo es cero. El residuo es cero. Excelente. El cero. Muy bien, Christopher Vázquez Suárez. Entonces, hijitos, el residuo es cero. Y como el residuo es cero, es una división exacta.
es una división. Ya conmigo, hijitos míos, varias cosas hoy en la clase. ¿Qué han aprendido? Hoy día están aprendiendo, jóvenes, a multiplicar. Recomendación, practiquen bien la tabla. ¿Qué más están aprendiendo? A ver, un ratito para acabar la idea, mi estimado de Alessandro. Están aprendiendo a multiplicar, por favor, repasen la tabla en su casa. Acá hay varios alumnitos que veo que tienen alguna dificultad para la tabla. Repasen en la tarde en su casita con mamá, con papá, con sus hermanos. Dos, hemos aprendido la elementalidad del elemento absorbente de la multiplicación y la propiedad distributiva de la suma y de la resta. Hoy día también hemos aprendido a multiplicar un número por otro que tenga ceros. Hemos aprendido también a multiplicar un número de dos cifras por el 11 de una manera fácil, didáctica, sencilla. Y finalmente estamos aprendiendo en el ejercicio 5, hijitos, a saber identificar dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces, hemos aprendido hoy día bastante, un montón. Entonces, hijitos, entonces, jóvenes, no se olviden, antes que me olvide, no se olviden que de acá a 2 semanas es su examen bimestral de aritmética. Yo les he dicho que en el examen bimestral de aritmética va a venir el tema 3 y el tema 4. ¿Sí? Esos dos temas vienen en el examen bimestral de aritmética. No se olviden, ¿no? ¿Ya? Entonces, viene este, profesor, ¿este tema viene en el examen? Claro, porque este tema es el tema 4, ¿sí? A ver, ¿hay alguien que está con su audio prendido? Anderson, apágalo tu audio, hijito. Luanita, apaga tu audio también. Muy bien. Entonces, hijitos, a ver, insisto, Luanita, hijita, apágalo tu audio, hijita, ¿sí? Sí, apaguen su audio, hijitos. Miren, eso genera que ustedes se distraigan, porque están prendiendo, apagando su audio. Y están con el dedito jugando y no atienden la clase, ¿sí? Entonces yo les pido amablemente, Luanita, atiendan la clase, ¿sí? Entonces, por favor, ¿sí? Atiendan la clase para que cuando les pregunte puedan contestar bien, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Hijitos, entonces, dicho esto, jóvenes, no se olviden, antes que me olvide, no se olviden, tienen plazo hasta este domingo 25 para hacer su tareita, ¿sí? No se olviden, ¿eh? Tienen plazo hasta este domingo para hacerme su tareita de aritmética. ¿Hijitos? Muy bien. Hijitos, ahí está. Inclusive hay un perrito que dice, que te dice, ¿no? Oye tú, sí tú, haz la tarea. ¿Hijitos? Perro intelectual con lentes último modelo. ¿Hijitos? Bien, a ver. Voy a activar el comprobando. A ver, voy a activar el comprobando.